Hola. 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 Chiquitos, buenas noches. ¿Qué tal están todos? Mamá, ¿me traes agua? Buenas noches, buenas tardes, buenos días, donde sea que estés. Te doy la bienvenida a este preciosísimo stream. Me dice, aún no hay comentarios, o sea, nadie quiere que lo salude en serio. Me va a poner triste. Josmar, eres el primero a comentar. Qué precioso. Te quiero mucho. Muchas gracias por ser el primer comentario del stream. Hola, Valdés Bautista. Hola, Brody. Hola, Oscar. Hola, Alejandro Magaña. Hola, Andrés Jesús Ferrer. ¿Cómo están todos? Yo estoy bien. Yo estoy nice to meet you. Ayer tuve mucha migraña. Hoy no tengo migraña. Hoy me siento bien. Me siento con energías aparte. Como que siento que mi garganta ha descansado aproximadamente 6 días, creo. Sí, 6 días y ahorita puedo cantar, puedo decir muchas cosas, pero no voy a hacerlo. Pero puedo, de que puedo, puedo. A menos que lleguemos a 50 reacciones. Si llegamos a 50 reacciones, consideraría cantar. Estoy preocupada porque Dianita me acaba de enviar 10 estrellas. Muchas gracias, Dianita. Te amo muchísimo y fueron las primeras estrellas del stream. Eres la mejor, mi vida. ¿Cómo estás, Dianita? Pero no están sonando las alertas y me acabo de dar cuenta. Eso puede verse a que mi vida es muy miserable, puede que sea eso. Hola. Yo creo que esto se debe. Me quedé. No, es que estoy dolida con las alertas de Dianita porque parece que se actualizó el. Se actualizó el. No, está. Que está horrible. Se actualizó. Entonces no están sonando las alertas. Me ando remuriendo. ¿Por qué? Hola David, bebé pichiocho, Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi. Javier Sandoval, Joybet, primera compartida, Joybet, gracias, Javier Sandoval, segunda compartida. Vamos a ver las alertas, porque no están sonando. Natalia Lucía Torrenegra Hoyos envió 10.000 estrellitas. Test 10.000 This is a Test Stars Alert. Pues sirve, o sea, no entiendo por qué no está funcionando, porque se supone que sirve. Pero igual yo voy a volver a copiar, voy a pagar, a ver si. Porque definitivamente no está sonando. Si hago el test, suenan, pero si no, no suena. Mira aquí. David, gracias por compartir el stream. Porque todos andan poniendo el follow watch. Yo me distraigo un momentito el chat y todo el mundo pone el follow watch. Te dije que quería tener tres insignias. Gracias, Dianita, qué bonita. ¿Ya tienes tres? Diana Te veo Ramírez dos. envió 10 estrellitas. Te dije que quería tener tres insignias. 10. Yo te veo dos insignias, pero vamos a cumplirte el sueño de la tercera insignia. Vamos a ver si funciona. Voy a intentar añadir las alertas. Oye, pero sí sonó, ¿no? Sí sonaron. ¿Sí sonaron o fue imaginación mía? Hola Alex, ¿cómo estás? Alex, siento que tenía mucho rato no verte. ¿Por qué te apellidas Kim? ¿Por Kim Jisoo? ¿Por Kim Jenny o Kim Taehyung? Se murió la reina. ¿Cómo así yo estoy viva? No, mentira. En paz descanse la reina Isabel. Se viene, se viene, se viene, se viene, se viene. Pero tengo la duda, ¿sonaron las estrellitas? ¿Alguien me podría decir? Porque no sé si me distraje mucho y no lo noté. O puede que sí sonaran y yo estoy pendeja. Entonces necesito como que descubrir eso. ¿Alguien me podría confirmar si sí sonaron? No funciona el follow watch, ¿cómo que no? ¿Sí sonaron? Ah, vale, entonces sí están sonando las estrellitas. Pero no estoy viendo las compartidas. Vamos a ver, probar. No entiendo. Mira, que voy a añadir el navegador de. Compartidas. Espera un momentito y filtrar eventos. Seguidos, compartidas, me gusta. Diana Ramírez ¡Sí envió 10 suenan! estrellitas.
Pues hola y hasta luego porque tengo que hacer tarea y ando malita. 10. Vale, mi vida, lo entiendo. ¿Y estás enfermita? Es que yo siento que todo el mundo se está enfermando. Yo siento que todo el mundo se está enfermando. O sea, literalmente yo me enfermé. Yo me enfermé y... Y siento que ahora todo... O sea, en Colombia hay como una gripa. Por Kim Jisoo, ¿cómo la adivinaste? Porque me gusta Blackpink. A ver, ahora sí vamos a probar el compartir. Ok, ya me suena, ya me suena. Y ahora tengo la duda de por qué el chat no está sonando. O sea, hay tantas dudas, tan pocas respuestas. Yo no entiendo. No entiendo todo esto, pero les informo, gentecita que acaban de llegar. Estamos... Ando Super María y no puedo echarle la culpa a no comer. Has comido, ¿verdad? ¡Oh! ¡Benjamin, gracias por darle like al directo! ¡Ay, me gustó! Tenía mucho rato de no oír esa alerta. De hecho, la había de... Juan Cuervo, gracias por... ¿Por qué te gusta el directo? ¡Qué linda la alerta de me gusta! Se me había olvidado totalmente. A ver, vamos a bajarle un poquito el volumen porque pues ajá, está un poquito alta. Iba a ser una alerta que suene seguido. Pero qué bonito, recuerden que si le dan like al stream van a aparecer aquí. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Jaybert, gracias por darle like al directo. Oh, esa alerta. Yo la había quitado porque cuando tuve una Mateo, gracias por darle like. Cuando tuve una explosión en Facebook Gaming, me daban como 3.000 likes por directo y... ¡Alex! ¡Gracias por darle like! Y francamente era muy complejo. Hola, Donosea, ¿cómo estás? Se me acabó. ¡Donosea! Gracias por darle like al stream. Y francamente era muy difícil saludar a todos y de hecho en un momento la alerta me empezó como que... ¿Qué pingas hago con ella? Pero ya estamos bien. Ay. La preciosa, vine a saludarte. ¿Cómo estás, mi amor? Buenos esos tiempos en donde... Bruno, gracias por darle like al stream. Pero yo pensé que la reina era inmortal. Todos pensábamos que era reptiliana, pero resulta que es humana. Bueno, es una humana muerta. Ay, Dios mío, esto suena muy mal. No saquen clip. A ver, Dianita. Ay, ojalá te mejores, mi amor. Espero que estés comiendo. Una nostalgia que me pegó cuando entraba y no comentaba. Bueno, para esos tiempos hacíamos retos. No tantos, pero hacíamos. Y el día de hoy vamos a hacer un reto. El reto está muy chido. Esperemos completarlos en 2 horas. Estoy iniciando stream temprano porque me voy a ir a un concierto. Esto va a sonar patético. Esperen y les explico mejor. El concierto es a 3 cuadras de mi casa. Pero no tengo boletas. Porque yo le dije a todos mis amigos, oigan, compramos boletas para concierto y dijeron, ay, qué asco esa gente, qué asco el concierto, qué asco todo. Y yo de, pues bueno, tranquilos, no compramos. Y después todos mis amigos me dijeron, oye, qué chido el concierto y si vamos. Y yo de, amigos. No. El punto es que ya no hay boletas, pero vivo a 3 cuadras del concierto. Y tengo una amiga que vive a 2 cuadras del concierto. Y desde la azotea del edificio de mi amiga se puede ver el concierto. Así que vamos a ir a la azotea a ver el concierto. En 2 horas. Así que, ¿nos podremos pasar el Minecraft en 2 horas? Yo no creo. Pero igual, si llego tarde, ¿qué importa? Sube tú a la azotea. Y es que sí, voy a subir a la azotea. El concierto de la Feria Bonita. No he ido a nada de la Feria Bonita y quiero ir. Pero bueno, chiquitos, me arreglé bien bonito para ustedes. No para el concierto, porque el concierto me vale madres. No voy a ir al concierto. Voy a ir a la azotea de un edificio sucio. Hola, Tentación Astaroth. Rubius pudo en 45 minutos, pero es que Rubius lo hace en fácil. Y lo fácil es para fáciles. Yo soy pro player y yo lo voy a hacer en difícil. Te ve re bonita. Aparte es que yo tengo un mal enorme. Mal, más enorme que mi frente. En serio, esta frente es muy grande. Ustedes no la suelen ver completa, pero es grande. Y el mal enorme es que soy mala para encontrar fortalezas. Mala, malísima. Pero bueno, este video va a ser grabado. Usualmente el chat suele comentar acá, pero es que no me aparece el chat. Voy a ver si encuentro el chat, porque es que no me está sonando mi chat. Mi chatcito bonito.
¡Wow, Aurelio! Aurelio Crow Martínez envió 1000 estrellitas. Pero qué hermosa estas caras sonriendo con corazones. ¡Gracias! ¡Wow! Son un montón de estrellitas. Gracias. Gracias, Aurelio, por tus estrellitas, por decirme hermosa, por hacerme sentir feliz. Entonces, muchas gracias. Uy, estoy viendo que hay un nuevo como que widget que permite que el chat juegue con una cosita, pero no es lo que quiero. Lo que quiero es el chat de mi stream, que por algún momento no está sonando, no sé por qué. Pero ya mismo se los pongo. Hoy anda generoso el chat, sobre todo anda generoso una personita pichocha por ahí. Déjenme y agrego el navegador. Chat. Que por algún motivo no se está viendo. Ahora sí se debería ver, o sea, según yo. Ay, es que estaba como... No. Bueno, no sé por qué no se veía. Lo tengo un poquito claro, pero no lo entiendo. Pero ahí están, chatcitos. ¿Cómo están? Hola, Nata, te amo. Hola, baby. Listo, entonces ahora sí nos vamos a ir a los juegos. Espero que aquí también se vea el chat. No se ve el chat. Es que... Ah, bueno, sí se ve el chat. Ahí está bien el chat, está todo. Y aquí vamos a añadir la alerta de... La nueva alerta que puse. Estrellitas. ¿Alguien puede enviar 10 estrellitas para ver si está funcionando la alerta de las estrellitas? Porque no sé si está funcionando. Y no quisiera, pues, ajá, que no salga. Ay, no, eso no era lo que quería poner. Venga, navegador. Si no pueden enviar 10 estrellitas, no pasa nada. Compartidas. Se supone que aquí debería quedar esta. Listo. Están todas las alertas en su sitio. No voy... Ay, sí, sí funciona. Soy tentación. Espera. Soy nuevo seguidor. Hola, Joey. ¿Hoy qué se hace, Nat? Hoy vamos a hacer un reto chido. Es que no he empezado porque justo se me desacomodó todo el stream. Porque se actualizó el Streamlabs. ¿Me haces un corazón con la mano? O sea... Pregunta. ¿Corazón así? ¿Coreano? ¿Corazón coreano? ¿O corazón latino? Bueno, debería ser así. Hola, Ángel RG. Digo, Ángel MN. ¿Por qué hay ángeles con como así como que dos letritas? Me lo ponen difícil. Listo, vamos a borrar esto aquí. Ya. Perdón por no hacer todo esto antes de stream. Pero bueno. Vamos a estar aquí y ya vamos a iniciar. Está grabando el juego. Y ese milagro. Y ese milagrito que está grabando el juego. Bienvenido, David López, a los colaboradores de Natita. Y bueno. Hoy vamos a jugar Minecraft, pero todo lo que toco se convierte en diamante. Entonces, que miren. Hola, Dailita, ¿cómo estás? Gracias por tus estrellitas y gracias por probar. Y gracias por todo. Aurelio Crow Martínez envió 10 estrellitas. Listo. Bueno, vamos a jugar. Bueno, vamos a jugar, tal cual como dijo Aurelio. Entonces, este video va a ser grabado, así que van a haber momentos que estoy como que muy concentrada y van a haber pausas de estas concentraciones para hablar con el chat. ¿Hoy andamos book? No andamos book, ya andamos bien. Ya si no pasas ese reto, no sé qué pedo, la neta, andas más atrasadas que mi cerebro. ¿Las alertas? Es que cuando empiezan con los likes y las... Alejandro Ramírez. Oh, pero sonó rápido. Hola, te amo. Mucha S-U-R. Te amo, mi Alejandrib. Corazón rojo. Te amo, 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 te amo. Hola, Rodolfo. Mira que no estoy tan segura de los likes porque puede que sea un poquito anticlimático para todo. Así que voy a tomarme una pequeña pausa solo para bajarle el volumen. Porque la de las compartidas sí va, pero.
Entonces vamos a bajarle un poquito a los likes. Porque están bien altos y demás. No puedo bajarlo 1%. O sea, pues, ¿para qué existe el 1% si no se puede bajar? Lita, 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 lita. Bueno. Jared, gracias por darle like al directo. Ya de luego le subiré, pero por el momento acá abajito. Y ya te extrañaba. Siento que voy a estirar la pata. No te mueras, ya. Ahora te mejores. Entonces, empecemos con la grabación. Sandino, gracias por el like al directo. Minecraft, pero todo lo que tocó se convierte en diamante. Bueno, toma uno, bien. No, no, no la seguí porque sabes que me cagaba de risa. Pero toma uno, correcta, todo correcto el chat. ¿Te pareces a mi hermanita que fa... Uy, mi más sentido pésame. Everardo, gracias por darle like al stream. Aurelio Gracias, Cropa, Aurelio, por tus tienes 10 estrellitas. estrellitas. Eres mi diamantito. Muchas gracias, Aurelio. Gracias por todas sus estrellitas hoy y por estar acompañando mucho en estos streams. Listo. Entonces, volvemos a Natita modo grabación, ¿ok? Hola, ¿qué tal están? El día de hoy estaremos jugando Minecraft, pero cada que tocamos un bloque se convierte en diamante. Mira, tocamos este árbol, se convierte en diamante. Tocamos el césped, se convierte en diamante. Tocamos esta vaca y, bueno, pues no se convierte en nada porque no tengo los datapacks necesarios para hacer esas cosas tan chidas. Pero está muy chido. El objetivo de este stream, de este video, va a ser conseguir un diamante. Bueno, no, es broma. El objetivo de este video va a ser derrotar al dragón. Y a ver qué tal nos va. Yo creo que quedó muy bien. No, 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 no me quiero hacerla muy, muy. Pero tengo talento. Lo primero que vamos a hacer es agarrar madera, pero no, no vamos a tocar directamente la madera porque pues se convierte en diamante y no queremos eso. O sea, sí queremos diamante, pero ya después, por el momento, nuestro plan va a ser evitar que pasen estas cosas, ¿ok? El plan es agarrar madera a 3 kilómetros de distancia, como con el COVID, manteniendo la sana distancia. Esa vaca me está mirando. Uy, 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 uy. Me le parecía a su madre, qué piroa. Uy, va a llover. ¡Ay, madre! ¿Vieron cómo se oscureció todo? ¡Qué creepy! ¡Creepy se vio eso! Lo bueno que estamos en la sabana y en la sabana, pues como que no llueve, está todo seco. Parece un desierto. Como que me empieza a estresar ver todo así. Se ve súper feo. Objetivo, pasar el portal sin romperlo. Es que eso es muy cierto. No va a ser tan sencillo. O sea, parece muy... Uy, qué bonito el diamante, qué bonito además. Pero deja que llevamos al Nether y se nos rompe el portal. Tú deja, eso va a ser muy complejo. Pero bueno, sigamos agarrando madera. Ay, güey, el apocalipsis. Ahorita vienen los tres jinetes del apocalipsis. No se aleja mucho de la realidad, se nubla de la nada. ¡Es cierto! Hoy, gente, me tocó venirme con un aguacero porque, pues, uy, pero es que sí está muy oscuro. No había un solazo cuando llegué al gimnasio y hacía una lluvia tremenda cuando salí de él. Pues vamos a botar esto. Mira, palitos. Ya no me toca sacrificar mi madera por conseguir Aurelio palos. Crow Martínez envió 10 estrellitas. Gracias, Aurelio. Apareció el Wither, por eso oscureció. Un rayo cayó allá. ¡Uy! ¡Allá! ¡Ay, el día! Me parece que eso es una aldea, ¿no? Apareció el video por esos crees. ¿Se imaginan? ¡Ay! ¡Wey! De no ser por el rayo, no la noto. Ahorita la aldea se está quemando por culpa del rayo. Bueno, me voy al rato, vuelvo. Te esperamos luego, luego. Mira, antes de ir a la aldea, vamos a aprovechar que estamos por esta zona e intentemos conseguir hierro. Porque este diamante no nos va a servir de nada si no conseguimos hierro. Es cobre. El objeto más inútil de Minecraft. Bueno, el lore. También dicen, no, pero se dice objeto, se dice lore. Bueno, pues ya me corregí. Yo me retiro. Mucha suerte, Nata. Te amito mucho. Gracias. Gracias, gracias, gracias.
pinche madre, no había visto la notificación. ¡Ay! Pero miren que una señorita ya tiene las tres insignias. Mesita de crafteo por aquí. Pico de porquería por acá. Bueno, y alejarnos un poco de la piedra al momento de picarla. Porque va a ser bastante complejo si nos acercamos mucho. Bueno, pero ya tengo tres de piedra. Ya puedo deshacerme de esta porquería de pico. Adiós, basura. No te quiero volver a ver en mi vida. Aurelio Crow Martínez envió 100 estrellitas. Gracias, Aurelio. Sal de AHI Zenglon y cumple mi deseo. ¡Sí, se oscureció! Como cuando va a salir Shenlong a cumplir deseos. ¡Ay, Dios mío! Viene Shenlong. Ya ni tan enferma me siento la emoción. ¡Ay, no, no! ¡Estás emocionada! Así me dijo ella. Hola, Briana Valentina. Eso es lo que voy a intentar hacer, tomarme esas pausas para leer el chat, porque a veces veo que voy a hacer un reto y voy como que muy metida en el juego y no saludo al chat. Y el chat vive de Natita vive del chat. Así me dijo mi ex cuando encontré un tipo más guapo que yo. Estoy muy triste por mi chat, ¿eh? Deseché al pico de madera y todos están llorando. Porque así se sintieron ustedes y me empiezo a sentir mal. Pero bueno. Bueno, bye, los veo un ratico, vuelve rápido. Raro es priorizar piedra al diamante. No quiero ver comentarios que digan, te saltaste un diamante en el minuto tal. Porque me voy a enojar mucho. O sea, es que necesito más que el diamante. Es que es increíble lo que este reto hace. Este reto hace que existan minerales que te parezcan aún más importantes que el diamante. O objetos como la piedra. O el carbón. El carbón es mucho más importante que el diamante en estos momentos. Es como ese dicho de nunca sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Bueno, intentaré no perder nada. Y conseguir antorchitas para que mi chat no esté ciego. Listo. Antorchitas, vamos a ponérnoslas en la mano. En la mano... ¿Qué pues? La otra mano. Hola, mami gamer. Voy 3 días en el gym. ¿Qué me recomiendas? Constancia. Nunca dejes de ir porque si dejas de ir no quieres ir más nunca. El oro es lo más importante. Claro, todos sabemos que el oro es el mineral más full. Así me cambió mi ligue. ¡Ife por todos! Gente, faltan 7 reacciones para las 200. Hola, mami gamer. Todo llega a ser valioso a cierto punto. Uy, andamos filochofando. Bendito. Aurelio Crow Martínez envió 10 estrellitas. Solo nos utilizan y nos da tan cara pensativa. Lo siento. Prometo que yo no soy así. Soy distinta. ¿Por qué no? ¡Oh! ¡Es hierro! ¡Uy, me asusté! Oí como algo detrás de mí. Tengo muy... No, sí, los chunks también. Hice mis deberes, ya puedo ver a Nata. Aprenda de Eduardo, todos hagan los deberes. Cuando considere que tenemos el suficiente carbón, es que yo siento que nunca es suficiente carbón. Amo el carbón. Pero lo que sí siento que no es para nada suficiente es el hierro que nos falta. ¡Uy! Estoy yendo... Es que no quiero que me explote un creeper por detrás, pero estoy yendo pasitos. No sé si son de zombie, de creeper. No le entiendo a mi tarea, me sacas de estudiar. Ay, gente, algún día nos sacaré a todos de Latinoamérica, lo prometo. Hito. Bueno. Sí, color car... ¡No! ¡El carbón! ¡No! Bueno, no importa tanto. Bueno, sí importa, pero importa más este hierrito. Intentaré desde lejitos. Uy, se está cayendo. Por favor, no caigas a la lava. Es que no me quiero acercar. ¿What the fuck? ¡Ay, sí! Me está cayendo la carita. No quiero que se caiga hacia abajo. Prefiero que me caiga en la jeta. Bueno. Ya con esto nos alcanza. Y el hierro. Uy, me asusté. Dije, lo convertí en diamante. Bueno. No sé. O sea, pues no. Sé que no se puede convertirlo en el piso, pero me asusté.
nos podemos ir de aquí, ya no creo que necesitemos más nada. Bueno, de todas maneras no creo que haya más espacio en la pinche minita esta que me encontré. Yo, desde que estoy en el Caves and Cliffs... Uy. Tremenda. Bueno, vamos a la aldea. Oye, y también convertimos las camas en... ¿cómo es que se llama? En diamante. La neta, no sé, güey. No lo sé. ¿Qué pasó en el chat? Te pasaste un diamante. No me digas, Sherlock. Cerdito. Cerdito. No me gusta tener carne de varios tipos, así que te salvas, oveja. Bueno, el agua no se transforma. Sería chido caminar en el agua si se transformara, pero no se transforma, así que bueno. Tampoco se transforman bloques como algas ni demás, solo el piso. Bueno, entonces vamos a comprobar lo de la cama. Hola, amigo. Si dormimos, no más no se transforman, pero hay que ver cuando nos despertemos. Oh, no, las camas no se transforman. Entonces, pues todo lo que toco no se transforma en diamante. Les mentí, jaja. Troleados, papus. Me recordó el guardián todo oscuro cuando lo invocas y el rayo. Pero ya al menos ya no hay más rayos y me da miedo. Vamos a matar vaquitas. ¡Ey, vaquita! ¡Muere! ¡Muere! Objetivo, matarlas de un golpe. ¡Muere! Me está disparando un esqueleto, muere. ¡Uy! ¿Le disparó al aldeano? Y se murió. Esa aldeano es bruja. Escuché mis palabras. No, ¿por qué no moriste de una sola tajada? O sea, hay más ranos a los que los asesinas y... ¿Eh? ¿Los mobs no me están dropeando nada o sí? Acabo de analizarlo. ¿No? ¿Y qué vamos a hacer si no me dropean nada? ¿Qué acabo con los...? No sé si fue un error en el datapack. ¡Ay, no, F! El video iba a quedar de pinche madre. ¿Por qué no me están dropeando cosas los mobs? O sea, porque la comida la puedo solucionar fácil. Pero los mobs no me están dropeando. ¿Eso es un portal? Ok, pero tenemos problemas más graves que el portal. Y es la comida. Se bugueó. No sé por qué no me está dropeando. No, título, todo lo que toco se convierte en diamante y los mobs no me dropean. ¡Ay, Dios! ¿Qué hago? A ver, yo creo que a nadie en el chat le molestará si mato a los Blaze y luego consigo las varas de otra manera, ¿no? Pues, al fin y al cabo, estoy haciendo mi trato. El trato será matar 15 Blaze, ¿vale? Si mato 15 Blaze, puedo sacar mis 6 varitas, 7, 8 varitas. Bueno, 16 Blaze y saco 8 varitas. Ok, ¿es un trato, chat? Es que no me están dropeando nada. Bueno, tocó hacer la prueba de oro. Si no, pues repetiremos el reto. Sí, no los considera. No hay problema. Vale, el chat está de acuerdo. Yo estoy contenta. Tengo hambre. Es que sí dropean, pero no dropean si yo los mato. Mira, esta carne pues la dropea un zombie. Amigo, lo lamento. No quiero hacer esto. Uy, se bugueó. Hola. Mira, sí dropean los mobs.
Julian Antonio Ochoa Alvarado envió 20 estrellitas. Iu, ¿cómo vas, linda? Muy bien, mi amor, ¿y tú? Gracias por tus estrellitas. Si no bota hierro, es porque estoy bugueada yo. Voy a salir y a entrar. Eso es solución de ingeniero. Intenta matar con arco. Ok. Ya tengo flechas. A ver, pero igual ya salí y entré. No, no me estás enseñando. A ver, por favor, necesito pan. Róbate el heno, paja de las aldeas. El problema no es el heno, el problema son las perlas de Ender y todo. Antonio Ochoa Alvarado envió 10 estrellitas. Estoy bien un poco estresado, V. Ay, poesito. Venga, venga, aquí se relaja. Bueno, por el momento... Es que para hacer hilo necesito... Es que es muy complejo esto. Pero bueno. Ya, X. Así son las cosas, así las aceptamos. Vamos a cocinar el poco hierro que tenemos. Y hagamos mientras una asada de piedra. Sí. Y con la asada de piedra vamos a conseguir todo el heno que podamos en este reto, porque es Minecraft, pero pese a que todo lo que toco se convierte en diamante, los mobs no nos dropean cosas. Mata al golem a ver si te da. ¡Ya lo maté! No. Siempre que quiero hacer algo chido para mi comunidad me pasa algo así. He llegado a la conclusión de que soy maldita. Bueno. No hay problema, gente. Solo tendremos que conseguir muchísimo oro. Y lo lograremos. Ténganle 100% de fe. Si no le das like a este video, no me lo voy a poder pasar. Así que, por favor, dale like. ¡Te lo suplico! ¿Y cómo sacarás las perlas? Esperemos que los piglins tengan buena merca. Jejejeje. ¿Eso o puedo tradearla con los aldeanos? Con la cantidad de diamante que estoy consiguiendo. No debería ser tan complejo. ¿Cómo entrarás al Nether sin pisar al portal? Eso, mi querido Enzo Pastrana Medina, es un problema de la natita del futuro. Sigamos buscando pan. ¿Ya se acabó la paja? No. Vaquita, tú sí me vas a dropear algo, ¿verdad? No. ¡Ah! Paja. Hay paja, chiquillos. Tengo una duda. Si me hago un encendedor y quemo a los mobs, ¿no me darán algo? Bueno, eso también será otra duda que resolveremos más tarde. Híjoles, le di mi corazón a con razón. Bueno, ya veremos con los aldeanos o demás como... ¡Oh, esmeraldita! Ya veremos con los aldeanos cómo nos arreglamos con las cositas y demás. ¿Dónde dejé el horno? Hornito, chiquito. Venga, baby. No quiero transformar el horno, Dios mío. Sería patético. Entonces, aquí nos haremos... nos haremos el pico de hierro. Y procedemos a hacernos full diamante. Ay, Dios mío, pensé que te me había robado el diamante. Casi te meto un picazo en la cabeza. Por ratiro. Pero bueno, no se la robó. Te estaré vigilando. Ay, ¿qué me estás poniendo en la cara? Achis, ¿no? Muy groseros. Aplico esa frase y la tarea es problema del futuro. ¡Hola, Carla!
Picamos un poquito de diamante por aquí, un poquito de diamante por acá. Ni siquiera tengo que caminar, solo puedo saltar y conseguirlo. Pero igual yo me muevo. Venga. ¡Quítate, pendejo! Tú eres un inútil. Bueno. Y ahora sí. Esto se siente como lo más bonito que he visto en el mundo. Pantaloncitos. Botitas. Casquito. ¡Y listo, gente! ¡Somos full diamante! ¡GG! Ta, ta. Están mirando porque soy la más facha de la aldea. Porque nadie tiene todo cubierto de diamantes como yo. Pero venga, vamos a rellenar las partecitas que me... ¡No! ¡Mi mesa! ¡Mi mesa, tío! ¡No, mi... ¡Dejen de empujarme, pinches culeros! Ahora tocó hacer otra mesa. ¡No! ¡Se me quedó el carbón dentro del horno! ¡Chingas a toda tu madre y tu familia, asqueroso! ¡No! ¡Mi carbón! Tardé como 2 horas recogiéndolo, hijo de tu chica. ¡No! Bueno. A ver. Voy a intentar... Bueno, yo creo que podremos recordar el camino a la aldea, ¿vale? Porque ya luego nos encargaremos de las perlas y no las conseguimos en el Nether. Pero por el momento vamos a buscar un poquito de grava para poder hacer otras cositas. Bueno, primero vamos a aprovechar el poquito de madera que nos queda. Y vamos a hacernos full diamond en todo. Palita. Piquito. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Hachita. ¡Oh, vamos a hacer pan! Pan. Con todo este pan nunca nos va a faltar el pan. ¿Qué más hacemos aparte de esto? No se me ocurre qué más nos puede estar faltando. Siento que ya con esto lo tengo todo, pero igual me voy a hacer una espada por si las moscas. Y listo. ¡Vámonos a mimir! ¡Permiso! Ahorita me cagaron la vida, así que yo les cago la suya. A ver, no se vayan. Listo. Me ríe como Bob Esponja. Y ahora sí vamos a buscar grava para transformar a estos pinches culeros, pero antes de eso vamos a hacernos una cubeta. Ojalá que eso sea para lo único que necesitemos. Ahora sí. Ya no tenemos más hierro. Listo. Ahora sí, vamos a buscar gravita. Si entras y pisas obsidiana, ¿qué pasará? O sea, se va a romper el portal apenas lleguemos. Eso lo tenemos claro, así que tenemos que picar mucha obsidiana antes de hacer cualquier otra cosa. Pero sigamos buscando grava. Escudo y balde, ya lo tengo todo. Bueno, menos grava. Graviesha. Ok. Listo. Por favor, denme pedernal. Wey, no me está dando nada de pedernal. Uno más. Oh, listo, ya. Ya estamos. Listo, ahora tenemos que transformar un aldeano en tonto. Bueno, tontos nacieron. Pero necesitamos transformarlo en flechero. Vamos a tomar esto aquí y a tomar esto. ¡Ay! Necesitamos hierro para el encendedor. Bueno, ahorita vamos a minar. Ni que eso fuese un problema para la natita.
Oye, tengo una duda. Si hago una trampilla, ¿se transforma? Ay. Es que si hago una trampilla, ellos no podrían salir y yo sí. Ay, tú no seas tonto. Y un momento, ¿tú ya tienes trabajo? Ah, bueno, entonces no me importas. Amigo, ya no eres esto. Ahora eres... Vamos a conseguir más pedernal. Chingue a su madre este reto de porquería. Nat, ¿sabías que murió la reina Isabel? Sí, me enteré. Epa, 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 epa. Más grava. Porque la pendeja de Natita tenía que cagarlo todo, como siempre. Pinche vieja culera, no sé ni por qué la siguen. No, mentira, síganla, está bien pendejita. ¡No! Ay, mira, pero me hace leer nada acá. Bueno, 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 ya me valgo con esto. Es que parece maravilloso en cuestión, pero no lo es. Les prometo que no es tan maravilloso como se ve. Inicio. Listo, listo, listo. Venga. ¡Oh! Tengo el inventario lleno de mierda. Ya lo solucionaremos, chicos. Y alejémonos 10 metros de todo esto. Por favor. Amigo, necesito... Bueno... Necesito que me compres todos estos palos. Apenas le di muy poquito. Pero ya, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. Pura porquería. Acá. ¿Cómo quedaron los youtubers que dijeron que era inmortal? A mí nunca me han gustado esas teorías. Cada reacción y cada compartida es una ayuda. A mucha gente se le olvida reaccionar y compartir. Por favor, reaccionen. Reaccionen a este reto que está divertido. ¿Les está gustando? Alto creativo. Ayer me quedé esperando el stream. Ayer se me dañó el ventilador y me dio migraña. De hecho, el ventilador es nuevo. Notarán que no suena a mierda. Y es que, gente... Ustedes saben que cuando el ventilador suena yo le doy un golpetazo. Es que le di un golpe y dejó de moverse. Entonces estamos viendo a ver si se manda a arreglar o se compra un nuevo ventilador. Lito, 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 lito. Ya con todo esto podemos... Bueno, vamos a liberar un poquito de inventario. Ojalá en la segunda nos venda arco, porque pues no podremos conseguir lana si las arañas no nos van a dropear lana. Diamante. Vamos a hacerlo bloque para que no esté ocupando espacio en el inventario de manera innecesaria. Y amigo, 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 amigo. Recibe todos estos palos en compensación. Ahí listo. Actualízate, actualízate. ¡Arquito! Y ahorita vamos a ver. Sí, 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 nos están dando cositas. Lo siento, pollo. Bueno, acá te toco a ti. ¡Ay, véndeme flechas, tonto! Ahora sí. Bueno, cerdo. La vaca se salvó. ¡Dish! Bueno. Dificultad extrema para el reto. Que no, no botan, incluso si los mato así. Se me hace tonto, no entiendo qué puede haber. O sea, vamos a intentar abrir los comandos un momento. Y... Gamer rule. Do entity drops true. Oye, un momentito, ¿eh? Que no sé si eso estaba desactivado por alguna bobada. ¿No? Pensé que pudo ser eso. Pero igual siguen sin dropearme cosas. Truste. Ya maté muchos animales en vano.
Que el ventilador parpadee si necesita ayuda. ¡Alex! En el datapack que me diste, los mobs no dropean cosas. Bueno, ya. Ni madres. Truste. Este arco... Bueno, me sirve para matar, pero no para, para recibir lo que mate. Vamos a guardar todo este montón de picos inútiles aquí. Y ya con todo esto podemos buscarnos para ir al Nether, ¿verdad? Afortunadamente tenemos un portalote para allá que nos va a servir un montón. Espero. Espero que haya lava junto al portal. Ay, pero también necesitamos hierro. Bueno, ojalá haya hierros en el cofre del portal. Estoy dependiendo mucho del azar, ya lo sé. No hace falta que me lo digan. Julian Antonio Ochoa Alvarado envió 10 estrellitas. Gracias, Uli. Vuelvo en un ratito, UWU. ¡Oh, sí había hierro! Vamos a picar la obsidiana, que la vamos a necesitar mucho. Algún día se va a picar, gente, tranquilos. Gracias, Uli. Pero los Blade dropean varas, pues imagino... ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Ay, llorito! Hay que evitar tocar. Pero qué rap. ¡Qué lento, perdón! No creo que los Blaze no dropean varas. Pero ya llegué a un acuerdo con el chat de que si mato 16 Blaze, ¿otra vez va a llover? No, mijo. Tremendas tormentas está aventando el Minecraft. Es porque la reina Isabel murió. Que en paz descanse. Todo lo que dice se hace realidad, confirmado. No crean, gente, no soy bruja. Que nadie les diga lo contrario. Escucho lava, pero solo un cubito. Y escucho como un río de lava, así que... Ojalá aquí debajo haya más lava, pero lo dudo. No, no hay más. Bueno. No quería cagarme el agua. ¿Qué pasa si tocas el portal? Muero. ¡Uy! No, tremendo. Bueno, por lo menos esperemos con esto conseguir bastante... Bastantes perlas de Ender para compensar mis males. Pensé que no se daría cuenta. O sea, ¿lo hiciste de maldad? ¡Estás mal de la cabeza, Alex! Literalmente me cagaste el video. No. Pero los Blade Dropper... ¿Lo hiciste adrede? ¡Chinguen a su madre! Hay que hatear ese canal, túmbenle la cuenta. ¿Cómo hace para poner esos diamantes? Voy a hacer mi propio tutorial. Sin juegos de azar. Bueno, vámonos a mumir. O a morir, lo que pase primero. Para saber cómo poner los diamantes, vayan al canal de Alex Garo. Ahí él les ayudará. Venga. Vamos a construir un lingote con esto. Y con esto tenemos el encendedor. Ah, ya tenemos casi todo para irnos al Nether. Solo nos falta más obsidianita. ¡Chinga madre! Lavita, lavita. Necesito lavita. Bien millonario durmiendo en casa de diamante. Humildad ante todo. Prefiero la sencillez. ¿Debería conseguir ese hierro? Algo en mí me dice que puede ser relevante. A la orden, Natita, ¿dónde está el fondo? Es cuando se necesita. Voy a ver si me ha escrito WhatsApp. ¿Cómo estás, Yamil? Tenía mucho rato de no verte.
Con el mechero quema los animales para ver si te dan la carne. De hecho, eso mismo estaba esperando. Pero es que de nada me va a servir porque no puedo quemar un blaze, ¿o sí? Bueno, debería pegarle un poquito al inicio, ¿no? Para que se lastime más rápido. Bueno, a ver. Ay, no. Tú me das lástima. Bueno, tú no me das tanta lástima. Listo. Ahora sí, ya debe estar lo suficientemente débil. Para que cuando lo queme... No me dio nada. Y estoy sola porque la mía sí. Te amo, mi bebé. ¿Será que por aquí encuentro lava? No tiene pinta. ¿No sería mojar al Blaze? Es que estaríamos en el Nether y no podremos. ¿La nieve le hace daño? Es que tendría que ir a un bioma de nieve. Nada, absolutamente todas las ideas son muy difíciles. Y ya ti. Lava, lava, por favor, I need lava. Échale nieve. Es que no sé de dónde sacar la nieve. ¡Uy! ¿Va a pegar? Me he ocupado con la facu, pero ya falta poco para las vacaciones, chale. ¿Mesa de alquimia sin buen de la zona? ¿Los ojos se podrían solucionar con eso? Con oro, que ya tengo bastante oro, pero... Pero el resto de cosas, francamente, no sé. Tengo que admitir que la situación está bastante compleja. Me tengo que congelar. Este pedacito de bioma está muy extraño. Está como que aquí en medio de la nada. Uy, si hay desierto... Gente, gente, gente. El desierto es muy bueno. Porque si hay desierto, hay lava. Es ley. Y si hay lava, hay diamante. Y necesitamos mucho diamante. No tenemos nada de diamante. Uy, ¿eso es un barco? ¡Oh, vamos al barco! No he estado tan de malas. Tan... Pero no le tendría fe a esto. Porque miren que pensé que había un desierto y no hay nada. Tratando de desmentir que se te cumple todo. Lo desmiento. ¡Alex! Alguien etiquete a Alex y pregúntele si realmente él hizo esto. O si fue accidental. Porque si lo puedo solucionar me gustaría. No quiero utilizar hacks. No puedes usar el portal porque se va a convertir en diamante. ¡Confíen en mí! En esta nadadora profesional puedo hacer de todo. Incluso respirar bajo el agua. Hola, José Rómulo López. Agua en el 3. Yo tengo agua en el 5. ¡Qué bonito! Hay muchas tortugas. Jamás había visto tantas juntas. Seguro quieren cubrir. Escuché. Uy, ¿por qué hay tantas tortuguitas? Este por... Uy, mira, 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 mira. Ahí está el cofre. ¡Wow! Gracias por tus poderosísimas pinches papas podridas. Y por este lado. Por favor, algo bueno. ¡Oh, mapa del tesoro! Sí. No es que sirva para mucho, pero... Según esto está por acá. Oh, según esto está en la isla de las tortugas. Lo siento, tortuguitas. Oh, ok. Esto va a estar complejo porque no quiero transformar el tesoro en diamante. Bueno.
Ya para esto es que estamos casi frente a la X. Vamos a presionar F3. Y vamos a buscar el chunk 99. Eso me lo enseñaron mis subs. ¿Dónde está el chunk 99? No me deja ver. Ay, Dios mío. Siento... Es que esto va a ser complejo. Auxilio. Mira, vamos a esta zona que ya está pues así y vamos a hacer una excavación muy grande, ¿ok? Hasta encontrar el pinche tesorito. Cofre del tesoro, esperemos tenga diamante. Creo que no lo voy a encontrar. No, sí. Como que se iba a montar una iglesia con tanta fe que le guarda a la vida. ¿Eso es terracota? ¿Y eso qué es? Creo que esas cosas no sirven para nada. Ojalá en alguna futura actualización de Minecraft. ¿Otra aldea? Pero es que creo que no necesitamos otra aldea. Necesitamos lava. Bueno, vamos a ver si dentro de la aldea hay algo bueno de todas maneras. Siempre podemos volvernos a la anterior aldea en caso de algo. En las configuraciones tenía esta la opción para que los mobs tiren los ítems. Ya se supone que la activé y de todas maneras no me sirve, así que... Truste. Haz como en el Stardew poniendo bombas. Ay, cómo extraño Stardew. Yo lo intenté jugar con ustedes, sin ustedes, pero no fui capaz. Lava, 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 manifestando. Mira, qué ganas de matar a ese Enderman, pero ¿para qué? Oh, hay dos Enderman y ninguna forma de conseguir cosas. Voy a llamar a Alex. La neta, Alex me cagó el stream. ¿Qué pasa si pisas un mob amistoso? Hola, Alex. Oli. ¿Es en serio que tú hiciste lo de los drops? No, no, es mentira, es mentira. Es que lo más probable es que sea incompatibilidad por la versión. Ah, claro, sí, 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 sí. Pero me asustas, tonturro. Muchas gracias por responderme la duda. ¿Fuiste al Nether? No, no he ido aún. Pero quería saber si se podía solucionar desde ya, si eras tú. Y se fue sin ningún remordimiento. Sí, se fue dejándome con la duda y el corazón en un... hecho un puñito. Mentira, mentira. Estoy aquí, solo que estoy editando. Bueno, muchas gracias. Ok, me avisas cualquier cosa igual. Vale, bye. Pero en todo caso, si es que puede pasar lo de los mobs fáciles por incompatibilidad de la versión, nada más. Sí, es lo más seguro. No pacha nada. Ok. Bye. ¿Qué va a hacer la plataforma morada? No puedo responder esa pregunta aún. ¿Por qué hay tantas aldeas? No mames. Hay un chingo de aldeas. Bueno, deberíamos aprovechar ahorita que se hace de noche. Siempre que se hace de noche es más fácil encontrar ríos de lava. Mira que estaba viendo en YouTube para entender cómo es bajar al nivel 100 en la mina y para ser honesta no pienso ganar tanto dinero o recursos para una leche morada. Yo no gasté tanto dinero, es fácil. Y tú podrás, mi vida. Uy, ese murciélago está en plena luz del día. Ah, no, es que está saliendo. Es como Ariel. Quiere salir de su vida en el mar. Bajo el mar... Bajo el mar, ¿qué es eso? ¿Qué es ese pedazo de piedra? ¿Será un portal bajo tierra? No sé qué será. Está random. Hay que acercarse a ver qué es esto.
obsidiana. ¿Pero qué es esta mamada? No estoy entendiendo. Ok. Ok. Chido el portal enterrado. Muy agradable de ver. Mira, no sirve tener este yerno. Me estoy trabando. ¿Vas por el Warden? No, voy por el dragón. ¿Por qué no habías hecho stream? ¿Por qué estaba descansando? Hally se enojó porque estuvo cocinando todo el día. ¿Por qué se enojó? Hola, guapa, viéndola desde la una, iré al otro cuento a compartir. Gracias, Carlitos. A ver, necesito la cantidad para hacer los portal, para hacer el portal del Nether y una cantidad necesaria acá para hacer un portal más o menos grandecito. Estoy segura que todo eso se puede con un poquito de fe. Por favor, dime que hay más obsidiana. Estoy por creer la Dailita que sí soy capaz de manifestar. O sea, afortunadamente encontramos esta obsidiana, qué chido. Ahora me voy a volver al portal que tenemos allá para hacer un portal más o menos grande e intentar no volver el portal diamante, porque ese es el verdadero reto de esto. Y como no hemos conseguido lava, no va a ser nada fácil. Ya te dije que te ves muy precioso el día de hoy, gracias. Te juro que yo tampoco entendí. Creo que algo de ensuciar mucho y no limpiar por ocasión de con el gato, pinche Jali. Ay, hola, conejitos. ¿Cuándo vas a lootear una Ancient City? Hice un video corto al respecto y está divertido por si quieres verlo, pero... pero nunca he ido a una, o sea, sí... en un survival. Listo. Ya tenemos la obsidiana suficiente, así que vamos al otro portal. Y de allí va a ser mucho más fácil. ¿Por qué llueve tanto? Está lloviendo todo el pinche tiempo. Vámonos a mumir. ¿Qué hay aquí? ¿Algo interesante? No. ¡Despierta, basura! ¿Se podrá hacer el portal acostado? Uy, ¿sería? Interesante entrar al portal acostado. Ayudaría más, ¿no? Ahora sí, vámonos, amigos. Vamos a buscar el anterior portal del que vinimos. Ahora que lo pienso, parte del recorrido lo hicimos en agua, así que no vamos a tener como el indicativo, pero ojalá lo encontremos. Bueno, igual parte del agua se marca, así que está good. ¿Cómo lo harás para pasar el portal sin que se convierta en diamante? Estamos a punto de descubrirlo. Ah, bueno, parece que venimos de allá. Claro. Luego de allá venimos de acá, ¿no? Estoy confundida. Espero que sea por acá. Mi sentido de la orientación me dice por acá. Pero mi sentido de la orientación es muy bueno, no confíen en él. Nunca, por favor, nunca. Seré la gata bajo la lluvia. Dianita durmiendo bajo la lluvia cuando Hally la eche de la casa. El problema no va a ser hacer el portal sino entrar, pero entrar acostado sería un gran plan para ocupar menos bloques. A ver. Listo, ya encontramos el viejo y ahí encontraremos el portal y seremos felices.
Podría subir un bloque y pararte sobre el último pixel. Intentar no hacerlo. Yo sí creo que se puede. Voy a hacer el portal un poquito más alto de lo normal para no tener tantos problemas, pero... La verdad sí creo que será posible. No creo que sea tan complejo como se pinta. Vamos a botar cosas que no nos sirvan y vamos a llevar un poquito de madera, porque madera nunca es suficiente. ¡Saludos, Blas! Bueno, por fallas en la versión... No me da dropeo los mobs, pero pues... ¿Alguien sabe dónde está el portal? Estoy chiquita y no lo encuentro. Ah, ya lo vi. Sí, todo desordenado esto. Venga, transfórmense en diamante. Dejen de verse tan pinches desordenados y feos. Por cierto, ¿por qué tan temprano hoy? ¿Por qué tengo un concierto? Llegamos al portal, gentecita. Listo. Afortunadamente, esa obsidiana llorona no está como que interrumpiendo nada. La idea sí está ser un poquito más alto, pero, o sea, es que, bueno, suele ser de 3 de alto. ¿No? Chale. 2, 3. Aquí vendría. Ok. Vamos a quitar esa esquina de obsidiana y conseguirla. Por favor, no te quedes allá arriba. Por favor, no te quedes allá arriba. Te lo ruego, no te quedes allá arriba. Y luego dicen que no soy inteligente. Luego se atreven a decir que no soy la persona más lista del mundo. Listo. Y también un poquito más ancho de lo normal. Es que no quisiera utilizar tanta obsidiana. No, bueno, vamos a hacerlo más alto, pero no más ancho, para no gastar tanto. Ya no subes videos a YouTube, mi campanita no funciona. No he subido en estos días, no he tenido que grabar. Entonces, listo, vamos a hacer el portal igual delgado que siempre, pero un poquito más alto, con el fin de no arruinarlo. Amiga. Portal con incrustaciones de diamante. Listo. No, ¿qué haces, tonturra? ¿Listo? Estoy callada porque soy una pendeja... ¡Enorme! Una pendeja súper enorme. Y sospecho que esto puede salir mal de muchas formas. Entonces me quedo callada para analizar todas las posibilidades, ¿ok? Portal alto. Listo. Portal encendido. Listo. No cagarla. No tan listo, pero vamos a perder todo, ¿ok? Vamos a utilizar... Ay, la grava no me sirve. Ni la arena, no me sirve nada. Pero vamos a utilizar estos bloques de diamante que me encontré misteriosamente aquí. Y se ven muy útiles para caminar. Venga. Sí, por cierto, Y vamos a intentar estar como en la mitad de este bloque para no tocar ese. Uy, pero estamos muy altos, ¿no? Sí, podemos estar tocando esto de acá. ¡Qué nervios, gente! ¡Qué nervios! Esto de ser pendeja no sale barato. Bueno, aquí... Vamos a poner esto acá. Sí, no tocamos acá. Y vamos a ponernos más en el centro posible. Y creo que... Aquí. ¡Uy! ¡Pasamos, gente! ¡Pasamos! Se rompió, pero tenemos suficiente... Obsidiana, bueno, ya no tanta. Tenemos suficiente obsidiana para remediarlo, ¿ok, gente? Pero...
Vamos a romper el portal, gente. Vamos a romper el portal para que nos sobre obsidiana y poder hacer otro portal un poquito largo. Tenía mucho miedo. Vi a muchos youtubers cagarla y no quería ser parte del montón. Entonces, a romper, a romper, a romper. Esto está lento, lo siento, se pudo. No mueras, no voy a morir. Hola Sebastián Domínguez, ¿cómo estás? Listo, tenemos toda. Oh, un bosquecito. Yo tenía muchas ansias de encontrarme un bosque azulito de estos para matar Endermans, pero pues ajá. Los mobs no me están dropeando cosas, así que vamos a tener que intentarlo por la vía difícil. Entonces, vamos a conseguir las vías del portal. O sea, las cosas. ¿Dónde dejé el portal? Soy una estúpida. Acabo de recordar que no tenemos portal. Ok, vamos a ignorar que esto pasó, ¿ok? Ya, puedo hacer el portal donde quiera y no hay problema. Esto es pura cosita de temerarios, muchachitos. No, pongan la natita payasa en el chat. Objetivo no morir obstáculo el Nether. No voy a morir, promesa. No te transformes. Debería, ¿sabes qué? Picar mucho, mucha netherrack. Va a ser más agradable que el picar diamante. Hola, buenas, saludos. Hola, Rodrigo. Va a haber video en la plataforma roja el domingo. Para los que están preguntando, para los que los extrañan, lamento mucho. Como no había hecho stream, no tenía material para la plataforma roja, pero ya vamos a tener más, así que. Chido, ¿ok, chiquis? Como que cuando me chifteo no pasa nada, o sea, no sé, miren. No, sí pasa. No sé, que esta cosa es medio tonta cuando recién colocas un bloque. Al caminar en la lava se convierte en diamante. Eso sería fantástico, pero no. Pero miren que aunque les parezca tonto, sí quisiera hacer el portal un poco cerca a de donde vine. Así que puede que sí hubiese necesitado guardar las coordenadas. Este bosque azul está enorme. Habría sido muy útil. Bueno, chinga su madre. No hay nada que lamentar. Bueno, hay mucho que lamentar, pero X. Ay, se está transformando todo. No, así no hay quien camine. Pero no es tan grande. Déjame caminar. Chingada su madre. Ni siquiera puedo hacer liana drop porque se transforma. Listo, listo. Sigamos por acá. Lo bueno que ya no nos vamos a perder en el Nether, ni necesitamos guardar coordenadas, aunque lo intente guardar. ¡Oh! Dios, dejadme pasar, lianas tontas. ¡Oh! Ok, fortaleza. Es momento de matar a 16 Blaze. Primero vamos a matar a los esqueletos, Wither. Son muy molestos. ¿Qué? Los estoy eliminando con el pensamiento. ¡What the fuck! No puedo estar bien, ¿eh? Esto no es normal. Los eliminé con mi buena onda.
Estoy escuchando Blaze. Uy, 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 uy. ¿Hice montón? Listo. Es hora de cumplir nuestro trato, gente. No es que me guste pelear desde lejos, pero es que ahí hay lava y hay un montón, así que... güey, ya dejen de ser camperos. Bueno, yo también estoy campeando, pero es que ustedes campearon primero. Listo. Número uno. Número dos. No, nos ha muerto el dos. Número dos. ¡Ah! Bueno, ya se murió el número dos. Y ahorita se puedo matar el tres. Bueno, un momentito. ¿Y cómo? Y me regenero vida. ¡Oh! Me estoy matando yo cuando... Espera. Ay, ñaña. Gente, esto es un pro tip. Y es que los esqueletos son más grandes que dos bloques. Entonces, si hacen esto, ustedes pueden verlos. ¡Oh! ¿Soy yo o me dropeó hueso? Ay, no, no está muerto. ¡Déjeme! Sí me dropeó, es idea mía. ¡Sí está dropeando! A ver si los Blitz dropean. Güey, ¿cómo me está pegando? Ojito. Ojito, ojito que sí está dropeando. ¿Por qué no regeneras vida, pedazo de estúpida? Quiero ver si funciona. Por favor, dame varitas. Bueno, ese no me dio, pero es que esto es cuestión de azar. Verga. ¿Por qué hay tantos? A ver, listo. ¡Sí! ¡Gloria! ¡Jesucristo! ¡Santo! ¡Bendito seas entre todas las... los santos! ¡Gracias! ¡Gracias, Buda! ¡A todos los dioses! ¡No! ¿Cómo me...? ¿Cómo? ¿Por qué hay tantos tontorros? ¡Me voy a morir! ¡Pero voy a morir feliz! ¡Pero voy a morir! Vamos a ponernos el casco adecuado para esto. ¿Entonces sí puedo matar Endermans? Dios mío, ¿por qué son tantos estúpidos? ¡No! ¡Transformé el spawn! ¡No mames! Bueno, pero con el montón de estúpidos que spawnearon... No. Mira, ya ahí. Okay. No, vamos a ver si tenemos las suficientes. No, apenas tenemos cuatro varas y necesitamos más. De hecho, necesitamos hasta varitas extra por si llegamos a intercambiar con el aldeano y hacemos una base de alquimia y esas cosas. Chale, va a tocar buscar otro spawner. Haré como que no me lo esperaba. Yo no me lo esperaba, o de pronto sí me lo esperaba, pero es que me sorprendió mucho que sí me dropeara. Entonces, eso me distrajo. Ya, aprendí la lección. ¿Y esos por casualidad habrán votado? No, no votaron. Pero mira, por allá hay un tonto. Vamos a enseñarle quién es la más tonta del barrio. Para que no creas que puede ser el único tonto aquí. Tallito. Ah, vale, bueno, pues me pareció ver otro spawner por acá, pero no había ido porque, no sé, lo veía todo expuesto y sabía que no tenía muchas posibilidades de conseguir varas, pero ya. Bueno, vamos a buscar otro spawner. Vámonos a buscar otro spawner para arruinarlo.
No me voy a acercar a ustedes por nada del mundo. Mira que hubiese traído saqueo de... Uy. Estoy escuchando esqueletos. Ojalá. O sea, no sé si son esos o son otros. Que luego me tumban y muero. Es más, voy a comer. Nunca se sabe cuándo la puedes cagar. Y más siendo natita. Podría suceder en cualquier momento. A ver, amigo. Oh, muere, muere. Eso. Muere, 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 muere. ¿Por qué no mueres? Ya. ¿Ya se acabó esta fortaleza? Me tienes que estar comiendo la cola. ¿Qué fortaleza más pequeña? No, sí, se acabó. Bueno, va a tocar ir a la que está por allá. No está tan compleja, pero hubiese preferido, ¿no? ¡Ah, mira! La fortaleza sigue por acá. ¿Qué pedo? ¿De qué me perdí? Los mobs sí dropean cosas en el Nether. De eso te perdiste, mi amor. ¿Hay parte de la fortaleza escondida? Y esto es medianamente bueno, porque puede que más abajo exista pues lo que necesitamos, ¿no? Que es un spawner. ¡A romper otro spawn! ¡Sí! ¡No lo voy a romper! ¡Tremenda vuelta de boba me di! ¿Está curioso esto? Porque se siente como sitios en los que he estado, pero sé que definitivamente no estuve. Uy. Ok, es hora de ver también si sí, nos dropean cosas los Endermans. Hola, chiquito. Muere, chiquito. Endermancio. Enderman. Ay, mira ahí. Entonces, ¿qué se hace en estos casos? Yo les muestro lo que se hace. Empiezan a destruir esto. Y luego miran al güey. Y miran a esos dos güeyes. Hay dos. Y esperan a que se ponga aquí al frente. Y les pegan. Y esperan a que mágicamente suelte perla. Soltó perla. Soltó perla. Esto no me lo creo. Soltó muy fácil. Ay. Oye, no te esperaba a ti, no seas colero. ¡Y tú eres un tramposo! ¡Venga para acá! ¡Pinche güey! ¡No te muevas de tu sitio, colero! ¡Ay, ay, ay! Listo. Amigo, tu amigo no votó perla, así que encárgate tú. No, ninguno más votó perla, solo tenemos una perla. Bueno, lo bueno es que ya sabemos que podemos devolvernos a la aldea y conseguir saqueo o algo así. Ahora hay mucha fe renovada. O bien podemos intercambiar con los cerdos, lo que primero se nos dé. Pero necesitamos Blaze antes que todo. Queridos Blazes, ¿ontan? Ontan bebés, aquí están. No, no, aquí no están. Los escucho. Los estoy oyendo. ¿Ya te dijeron que bien te luce el color morado? No, no me han dicho. Se agradece. Se agradece tu sinceridad. Cuando comentan a Nanita pienso que Nana vino, pero luego recuerdo que Nana nunca viene. Y se me pasa. ¿Por qué los estoy oyendo tan fuerte? Y literalmente no los veo por ningún lado, pero... Iba a decir que mi sentido de la audición me dijo que estaban por acá. Pero aquí no están. Ay, rayos.
Tenías que romper el pinche coso. Claro que sí, Nata. No podías sencillamente dejar el coso quieto, no, lo rompiste. Y ahora estás en problemas. Ah, mira. ¡Ay, no, sapo! ¡Sapo, hijo de madre! Bueno, tenemos 5. Nos faltan unas 3. ¡Ay, no! Tenía fe de que te cayeras. Bueno, ya, quítate el corazón oscuro. Chido. Hola, amigo, me presento. Ush. Ay, no, no. Amigo cerdo, me estoy haciendo cerda cocinada. ¡No muere! ¡Ay, qué pirobo eres! Ya, Dios mío. ¿Y tú dónde mierda estás flotando? No, sí me dio vara, sí me dio vara, pero... ¡Uy, shu, shu, shu! Juraría que vi la vara. Vale. Esos cuenticos de creerme inmortal pasaron hasta aquí. Tenemos 9 varas. Bueno, con 9 varas es más que suficiente. Vamos hasta tirar para el techo. Pero ahora tocan los ojos de Ender. ¿No habrá un cerdo por aquí que nos ayude con el intercambio equivalente? Cerditos. De hecho, es curioso porque no he visto ningún cerdo tradeador. ¿Qué les habrá pasado? ¿Están muertos? No lo sé. Mira, o sea, estamos en su bioma y no están spawneando. Pero vio uno chiquito, ahora que lo recuerdo. Pura adrenalina me gusta. Yo cuando casi me piso un bus. Dale duro, échale agua. Wey, no hay cerdos. Ah, mira, ya están. ¿Por qué están tan pinche lejos, hijos de su chingada madre? ¿Pueden ser como el vendedor ese errante? Creo que sería más fácil ir a Endermanlandia y ahí ver qué chingada. Bienvenidos al ritmo del zombie, chica. Ven aquí y mueve el pompis. Me le meto autotune como Steve Hawkins. Los asustó septiembre, moja. No he subido nada de septiembre, pero es que la neta no me he sentido bien. Yo creo que vamos mejor allá. Siento que hay más bosque azul para... O mejor nos quedamos acá intercambiando con ese tontorro y de paso esperando que spawnen Endermans. Sí. Me gusta más esa idea. Oye, estúpido, ven aquí y mueve el pompi. Hola, amigo. Mira, te regalo esto. Porque soy una persona muy detallista. Y... Oh, no tengo espacio. Te regalo esto también. Pero ¿para dónde chingados vas? No, no seas tonta, Nata. No. No. No, devuélvete.
Listo, amigo. Te regalo esto, esto y esto y esto. Toma tu basura de vuelta. Y ahora sí, vamos a encargarnos de los Endermans, que por cierto no hay ninguno. Aquí nos metemos esto. Y ahora vamos a echarle el ojito a un Enderman. Hola, papi. Ven. ¡Y pinga! Ven y te enseño lo que es ser bonita. ¡Pum, pum, pum, pum! Ven, chiqui. No me dio perla. Vamos a estar aquí mucho tiempo. Y yo sé que ese vato no me va a dar perlas. Lo conozco. Lo conozco bien, es mi compadre de toda la vida. Y nunca me dan perlas esos vatos. Endermans. Corre, 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 corre. Ay, no, 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 no. No sé si me pegó él o me pegué por caída, pero no importa. Me pegué por caída, creo que fue. Listo. Qué lentejo eres, amigo. Si hubieses llegado más rápido, me hubieses alcanzado a matar. No suelto perla. Amigo, ¿has soltado perlitas o algo así? No tiene pinta. Debería quitarle el oro ahora que puedo y ponerme a intercambiar con aldeanos. Sería más efectivo. Bueno, no sé, ahora tengo dos ojos de Ender. ¿Sabes qué? Dame esto. No, 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 no. Dámelo. Dame mi oro. 23 de oro te gastaste para esta reverenda porquería. Chingas a tu madre. Te voy a dejar ahí encerrado. No, no mereces libertad. Gastando mi oro en existir. Bueno, yo sí quiero devolverme a la zona donde vinimos porque, como les dije, hay bastantes aldeas por allá. Puede que si arrancamos desde aquí vamos a aparecer bastante lejos y no tengo garantías de que haya aldeas a donde vamos a aparecer. En cambio, de donde vinimos hay muchas aldeas, así que... Fe, gentecita, fe. Venga, chisa, 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 chisa. Amiguix. Hola, vengo tarde porque fui a mi princesa, cumplimos un año. ¿Qué le diste de aniversario? Ay, 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 esto pudo salir muy mal. ¡Aléjate, pinche Pigman! Bueno, así garantizamos no pegar por barrido. Así al menos garantizamos eso, que no pegamos por barrido. Yito. Pero sí, ¿de dónde pinga vinimos? Oh, sé que estuve por aquí así como para ver qué chingada madre con todo, pero... Aquí, ya encontré la fortaleza donde vinimos. Y una vez con esto ya todo va a ser más easy, gente. Nos vamos a volver al Overworld. Me voy a llevar oro para el Overworld. Ojalá tuviese toque de seda. Haría todo esto más sencillo. ¡Verga! ¡Oh, no! Ya se me está haciendo tarde. Ya debería haber acabado el stream. Bueno, X. Yo, ya se acabaron esos cuentos de quererme inmortal. Alzo yo, me tiro de la pinche madre. Porque, güey, quien le tenga miedo a la muerte, ¿cómo se dice por ahí? Que no nazca. Y yo ya nací. O sea, me perdí. ¿Recuerdan que les dije que afortunadamente el diamante nos diría de dónde venimos? Mentira, no sé de dónde vengo. Ay, no. Y no anoté las coordenadas, no, porque dije que sería inútil. ¿Qué
Volver a Andia, al de Alandia. Ah, yo creo que nos tiramos, ¿verdad? Nos tiramos de algún sitio. Dejen de disparar, culeros. Puede que vengamos de acá arriba, ya. Me relajo, me empecé a relajar. Sí. Mira, todos estos pasillos los recorrí. Venimos de allá arriba, gente. Qué pro player soy. Listo. ¡Ay! ¿Qué? Tú eres el factor sorpresa, ¿verdad? Toma tu sorpresa, tonto. A ver. Oh, yo sabía, es que aquí había muchos Endermans. También le tenía fe a a esto. Hola, tonto. Y el otro Enderman se fue. ¿Dónde está tu novio? Se estaban besando. Yo los vi. Vamos a ver si quitamos este bloque, lo alcanzamos a ver. ¿No eres tú? ¿Dónde chingados están? Miren, salí. Odio cuando los Enderman se pierden. Ok, amigos. Imposible que entre tres no me suelten una pinche perla. Yo sabía, yo sabía. Ella sabía que sabía que sabía que sabía que vendrían a buscarla con sus flores amarillas. ¿Qué le pasó a ese Enderman? ¿Se murió? Ay, pensé que será un Enderman. Bueno. Ni madres. Cuando nos aparezca y nos tira la lava, nos hacemos los sorprendidos. ¿De acuerdo, chat? Es que hay demasiados Endermans en la zona. Esto es tan útil. El problema. Ay, yo sabía que me ibas a aparecer. Y te esperé cada día del mundo. Lo sabía. Ah, amigo. Uy, nos ha enojado. ¿Qué le pasa a los Endermans? Se están haciendo los pendejos para luego matarme, yo lo sé. Sea, ¿ven? Dejó de sonar. Voy a abrirles bastante espacio porque siento que se caen y luego se hacen los tontorros. Amigo, estoy intentando buscar tu dulce mirada. Uy. Entonces sí, por favor, no te caigas. Son novios. Todos estos Endermans están copulando. Listo. Amigo. ¿Me podrías buscar a tu otro compadre? Es que se me perdió. Oh, perlita. Cuatro perlas. No más faltan ocho. Yeah. Victoria, gente. Venimos de por acá. Dios mío. Esta cosa está muy llena de otras cosas. Y es imposible con tanta cosa junta. Bueno, podemos caminar por el diamante antiguo. Ya que estamos en la entrada del bosque. Uy. ¿Qué le pasó? Alguien murió. Y no sé por qué murió. Oh, miren, ahí hay un Enderman. Pero no tengo en dónde ocultarme. Chingada madre. Vamos a reunir el caminito de los Endermans. Diríamos ir allá abajo, puede que allá abajo haya un poco. No te tires, Nata, no te tires. ¡Oh! Menos mal que me estaba diciendo a mí misma no me tires. No sé si vale la pena ir hasta allá abajo. Para solo dos compadres que aparezcan y ya luego ahí perdimos el tiempo. Lo peor de que copulan es que no invitan. ¿Quién querría copular con los Endermans? Dan guácala. Se pierden luego, luego. No, los odio. ¿Con qué mob de Minecraft copularían? ¿Saben qué? No respondan eso. Esa pregunta está muy mal. Vamos a fingir que nunca la hice. Y que soy una streamer agradable. No, yo no seguiría una streamer que pregunte esas cosas. Pero síganme, por favor.
Wey, habían 10 millones de Endermans hace un rato. Y ahora que descubrí que de su culo salen perlas, no hay. Bueno, los estoy viendo, están como que spawneando poquito a poco. Uy, 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 uy. Bueno. Vamos a buscar una zona en la que escondernos. Es que si fabricamos manualmente nosotros la zona, estos tontos como que se empiezan a ir a otros lados. Tenemos que encontrar una pared un poco lisa y demás. Hola, Valerie. Ya te iba a responder. Con un pollo. Ay, no. Luego dicen que la furra soy yo. Amigo Enderman, te estoy construyendo esto solo para ti. Porque aquí será tu tumba. Hola, amigo. Qué bonita tu tumba, es de diamante. No, no me soltó sus bolas. Pinche vida. Chingada madre. Los Enderman nunca sueltan nada. Y no metí saqueo. ¿Por qué estaba segura de que, ay, de que no me iban a dropear nada? Puede haber más de un furro, eso no te lo quita. No soy furra. Estoy tratando de interactuar con tus preguntas todas furras y extrañas. No tenías que responder de modo furro. Al fin y al cabo están los aldeanos y los zombies, que son humanoides. O los Endermans, que pues también son humanoides y no son animales. Entonces no sería una pregunta furra. Tú fuiste el que lo furromizó. Pero claro, tú échame la culpa de que te guste copular con pollitos. Hola, chiqui. Uy. Usted se metió. El que me suelte una perla es agradable. Bueno, no fue este. Usted sí va a ser agradable, señor. Oh. Día 10 confirmando que efectivamente soy bruja. 5 perlas. No tenemos un choto. Eso es un wither. Pensé que era un Enderman. ¿Por qué hay tantos? Ningún Enderman ha muerto con tanto estilo y ni aun así sueltan perlas. Y son los pinches Enderman. Yo tengo un concierto en media hora. Y me vale madres porque si no consigo este reto no voy. Aunque sí quería ir. Pero me vale madres. Me haré la sorprendida. Uf, ¿no has visto cómo se miran los Enderman? Se antoja. No. No puedo entender por qué les gustan los Enderman. Preferiría copular con un zombie y su pito todo muerto. Uy, tres Enderman. Tres, 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 tres. De aquí salen una perla. Y ya, por favor. Tres, 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 tres. Se están quemando. Se quemaron y se desaparecieron. No te quemes, amigo. Epa, una. Y los otros, güey. Se quemaron y no quisieron más. Y mis amigos. ¿Dónde está? No mames. Bueno, conseguí la única perla que me propuse conseguir con ellos, pero casi. Ay, amigo. Dos más, dos más, dos más, dos más. Corre, 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 corre. Los siento en mi espalda.
Ahora sí, mamones. ¿Quién quiere primero? Al tiempo. Pues cada quien. Ay, pero ya muérete. Ninguno me dio perla. Es que a las furras no les sueltan perlas. Groseros andamos. Wey, déjate mirar esos bellos ojitos. Te voy a cortejar. Lo estoy intentando. Amigo. Una perla más y nos vamos al Overworld a conseguirlas. ¡Hola! ¿Qué pasó, papito? ¿Por qué? ¿A dónde verga se van? Ya me harté. Ya me hartó este hijo de la chingada. Ojo, me pegan. Ah, no, si tengo oro. ¡Qué mame! ¡Qué mame intentar algo con estos! ¡Llegó el cumpleañero Javi! ¡Feliz cumpleaños, mi amorcito! Cumpleaños feliz a mi Javi. Te deseamos a ti, bebé. Te queremos mucho. Quiero ver a todos en el chat diciéndole feliz cumpleaños a Javi. Antita, desde que comió el elote suena cada vez más mexicana, decía mía. Es idea tuya, siempre sonaba mexicana. Sí, considero que siempre sonaba igual de mexicana como suena ahora. Bueno, ya nos vamos de aquí. Venga, vamos a hacer el portal gordito. Tenemos derecho a hacer el portal gordito. Creo. Creo que tengo los suficientes materiales para hacerlo gordito. La suficiente obsidiana, quise decir. Bueno. ¡No! ¡Verga! ¡Me asustó! ¡Me asustó horrible! ¡Ay, no! Ese güey me va a disparar. ¡Deja mi portal en paz! ¡Mierda! No rompe la obsidiana, ¿verdad? No. Es muy débil. ¡Chinga tu madre! ¡Muere! ¡Pero no te alejes, cobarde! ¿Por qué no? Ahora sí le pegué. ¡Ajá! ¡Bájate! Bueno, ok, tocó hacer el portal más alto. Figuro hacer el portal más alto, chavales. Vamos, 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 vamos. Wey, cuando quieres, te rompes. 2 horas rompiéndose, en serio. ¿Qué es esto? Aquí, por favor. Uy. Ajá, esquivo, esquivo. Te disparo, esquivo. ¡Muere! ¡Qué grande que soy! Ahora, bien obsidianita. No, 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 no se va a atrasurar. Este reto me tiene sudando frío. Listo, ahora sí. Con esta altura, dudo que pase algo malo.
Pero nunca es bueno tener demasiada fe, así que espérense. Listo, gente. Ahorita se rompe el portal por el que llegamos. No pasa nada. Porque no vamos a volver a ver el Nether horrible. Vamos a convertir un aldeano en alquimista. Para eso es muy sencillo. Primero tenemos que matar a su mamá. Luego tenemos que hacer que su hermano se convierta en robot. Y listo. Así tendremos un aldeano alquimista. Oye, ¿y los aldeanos? ¿Se murieron? Aquí están. ¿Por qué? Ah, claro, por estas dos cosas horribles ya. ¿Y tú? Ahora botemos esto y vamos a... ¡Aldeano sin empleo! ¡Aldeano sin empleo! Se busca aldeano sin empleo. Ay, necesito como piedra lisa, ¿no? Sí. Bueno, vale, pues vamos a hacer guarnito. Tres de piedra lisa y esto. Y esto porque los chingados aldeanos me hicieron transformar mi horno. No creo que vaya a alcanzar. No, parece que sí. Espero. Sí, alcanza. De hecho, creo que puedo rescatar dos. No, mentira, no estoy tan segura. ¿No has pensado en quitar mods? No. Nunca se me ha ocurrido eso. ¿Son dos? Alquimia. ¡Ay, soy una estúpida! Hay que alejarnos de esa mesa, ¿eh? ¿Por qué me le hacen el feo a la mesa de alquimia? ¿Será porque ya se va a hacer de noche? No me empuje. Ay, venga. Hola, amigo. No tengo esmeralda. Pero ya me encargo de eso, tú tranquilo. Ya me cargo. Todo está cubierto. Necesito 10 esmeraldas, lechero. Colabóreme con el tema. Le quitaré fuego a tus bots son una joya. Pensé que lo decías en serio. Pero es que pensé que lo decías porque tengo varios moderadores que hace mucho no vienen a los streams. Entonces hay contexto, ¿vale? No es que no sepa entender bromas, es que pues pensé que te podía referir a eso. Franco Moreira envió 100 estrellitas. Gracias, Franco. Hola, Nat, buenas noches. Hola, Franco, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Espero que muy bien. Yo me encuentro frutifantástica. ¿Onda? El güey... ¿Dónde está este pendejo? Amigo. Ay, se enojó porque lo desperté. Este es su trabajo. Acostúmbrese. Estoy muy bien, me alegra. Yo estoy fantástica. Debería estar yendo a un concierto, pero estoy con mis seguidores y lo disfruto más. No, el cofre. A ver, sí, así. Listo. Sigue durmiendo en la misma cama, ¿verdad? Amigo. Te voy a invitar una copa. Gracias. Y ahora déjeme mimir. No sea interruptor. Le decía para molestar a Body que me silenció por error. Brody, silenciando por error. No te creo. Has de estar bromeando. Hola, tonto. Mira. Voy a comprar mucho de esto. Aunque realmente no lo necesito mucho.
Que me quedan 3. Ahora sube de nivel. Ya. Me hizo descuento y todo. Gracias. Y ya con esas 14 esmeraldas te puedo comprar muy pocas cosas. ¿Actualizaste de nivel ya? ¿Vamos a matar conejos? No, no podemos matar conejos. No. Vamos a conseguir más esmeralditas, ¿ok? Ay, también podemos intercambiar con estos aldeanos tontos, ¿no? Con los del trigo, pero es que no tenemos ninguno, ¿no? No, no tenemos. Bueno, ya lo hacemos. Si no se tiene, se hace. Así dice el dicho. Llevo 2 meses de mod y mi viecito, ¿ya van 2 meses? ¡Ah! El tiempo se pasa ultra rápido. Besitos, mi amor. Gracias por estar siempre acá. El herrero no compraba diamantes. Sí, tienes toda la razón, Luis. Es lo que me ha dado pereza hacer uno. Porque el tradeo del diamante no es tan seguro, ¿sabes? Oh. Bueno, mira, tú me sirves. Tú me sirves, vamos a hacer 2 paquetes de losas. Demonios. Este ya no está, ¿verdad? No. Amigo, ¿estás bien? No pareces tener ganas de tra... ¡No! Ay, Dios mío. ¡Odio este mod! Ya, lo detesto. Mollito. No tengo más espacio. Bueno, pues nada. Digo que mejor renuncio a la chamba, no es para mí. ¿En serio me vas a dejar solita en esto? Me lo esperé de todos menos de ti. Haber baneado a 30 personas de manera injusta no significa que tengas que renunciar. A todos les pasa alguna vez. Bueno, a Dailita nunca le ha pasado. Pero es que vamos, es Dailita. Banean a Natita por dejar árboles flotando. ¿Y si mejor baneamos a tu cola por meterse en lo que no la llaman? Estaría más entretenido. Listo. A ver. Bueno, empecemos por hacer otra cosita de estas. Y vamos a quitarle a este güey todas las posibilidades de empleo. Para que no esté de mamón. Y por favor, trigo. No puede ser que todo lo que me pudiste intercambiar no me cambiaras trigo. ¡No seas mamón! ¡Ingas a tu madre, en serio! Mijo, me estás cayendo muy mal. Dame triguito. ¿Ya? Trigo. Por tu culpa casi... ¿En serio? Soy muy de malas. Listo, ya. Por fin. Entonces, toma. Y vamos a buscar más coso de esto. Más trigo. Solo tengo que comprar 1, 2, 3. Y ahora, perlita. Bueno,
Sí, nos dio las perlas, pero pues por razones obvias necesitamos más esmeraldas. ¿Dónde está el flechero? Flecherito. Sé que por la otra zona hay mucho trigo y es la idea ir a buscarlo allá, pero primero vamos a intercambiarle al flechero. Suelta esto. Suelta esto. Listo. Hola, señor flecherito. En algún momento me va a decir, son muchos palos para mi boca. Ay, listo, amigo. De hecho, creo que con esto nos basta un poquito. Con esto y rompiendo el trigo que está por aquí. Sí, podemos caminar por aquí y romperlo así automáticamente sin necesidad de más cosas. Dieciséis. Estamos. Nos está vendiendo la perla 4, así que necesitamos solo una perlita más. ¿Por qué no las estás recogiendo, hija de tu chingada madre? Ya con esto, el buey de acá me da una perla más. Y tenemos suficiente perla para irnos. Espero. No debía ser tanto pan en un inicio. Debí prever esto. Ay, miren, está coqueteando con ese buey. Listo, amigo. Gracias. Ahora sigue coqueteando con el vagabundo. Amigo. Amigo, sana distancia por motivos del virus. Hoy empezó el concierto y se escucha mucho. No mames. ¿Cómo se puede oír tan fuerte algo? Bueno, espero que al menos el chat no lo escuche. Cristian Nodal está a 4 cuadras. Si llegamos a las 400 reacciones, voy y le pido un beso. A huevo, concierto gratis. Él es Papi Nodal está cerca. Ya saben. Like para ir a darle picos. Necesito dineros. El negocio no me está saliendo rentable. Y la verdad es que Nodal está muy esperado acá porque pues al principio se suponía que no iba a venir y la gente está como que no, Nodal, por favor, ven. Te amamos. Pero entonces ahora parece que sí vino. Y la gente está así, ven. No le crean, banda. Antes dijo que estaba a 2 cuadras. Nos quiere engañar para no doxearla. ¿Estás admitiendo que me quieres doxear? Eso no es muy bueno para ti. Te voy a encarcelar. El herrero nata. Me da mucha hueva ser un herrero, aunque tengo los 2 hierros necesarios. Yo me manejo más siendo pendeja, tranquilos. Todo está absolutamente cubierto. Dígame que siguen en la reunión anual de pendejos. Sí, siguen. A ver, amigo. Ya con eso me alcanza a comprar unas 2 perlas más y así me siento más segura, pero aún así. Con 2 perlas más la armamos, gente. 2 perlitas más. Digo, 2 esmeraldas más. Qué buen cantante tiene Colombia. Tenemos a Juanes, a Shakira. No sé si Manuel Torizo cuenta como buen cantante. Yo definitivamente no diría que es un buen cantante, pero
Pero a la gente le gusta fuera de este platanal, así que... Tenemos a mano el chorizo. Tenemos... tampoco creo que J Balvin se considere uno. ¡Despierte! ¡Trabaje! A mimir. Maluma en su época pelón. Ah, hola Maluma. Pero dije, bueno, pues Juanes, Shakira, ya la rompen. Pero yo no puedo. Para ser sincero, yo ni quiero. Amigo. Yo creo que 15 perlas. No creo tener tan mala suerte. Aunque no me subestimaría, pero no creo. Entonces, empecemos con esto una vez. Vamos a hacer dos. Y listo, amigo. Vamos a llevarnos también una camita. Algo me decía que estaba para allá. Juanes es colombiano, pues claro. Es paisa papá. Vámonos por esta dirección, gentecita bonita. A ver qué nos ampara el destino. Por favor, que el destino ponga el portal cerca. No soportaría caminar mucho. Necesito ir a ver a Papi Nodal. Vamos a caminar a un buen mientras leemos el chat. Tiene muchos que no creí que fueran colombianos. Un autohechizo de buena suerte y ya estás. R. Franco envió 25 estrellitas. Gracias, Castillo. Por tus 25 estrellitas. Ah, Carlos Vives. Carlos Vives canta bien, sí. Es que... por favor, no te rompas. No me puedo hacer el autohechizo de buena suerte, vida mía. ¿Eh? ¿Pero ya te quieres dejar de atorar, hijo de tu chingada madre? Haciéndose el boboto. Ah, Morat. ¿Morat son venezolanos? Bueno, también. ¿Me das clases de hechizo? Doy clases los jueves. ¡Hoy es jueves! No sé. ¿Qué quiere decir? Salacadula, magicubula, bibidi babidi pu. Son las palabras que mañana son. Bibidi babidi pu. Listo. Entonces ya es hora de lanzar otra perla. Oh, ojito, perdón. Ahorita acá en el árbol. Gracias, Dios. Gracias por quererme tanto. Sigamos. Sigamos, gente. Saboreo la victoria. Saboreo los labios de Papi Nodal. Saboreo todo. Vámonos. Y lo pondré a prueba. Espero te salga, mi amor. Cuando lleguemos al desierto, los volvemos a lanzar. Aunque por la dirección que estamos tomando, parece que no vamos a tocar desierto. Échale fe. Yo creo que tengo un amarre, me lo puedes quitar. A ver, gente, yo estoy en un grupo de chicas muy extraño. Y hoy una chica dijo, chicas, ¿cómo hago para quitarle un amarre a mi novio? Es que su exnovia le hizo un amarre. Y por el amarre que le hizo, lo obligó a acostarse con ella. Y necesito quitarle el amarre. Y yo digo, uy, no seas pendeja. Así que ya saben, si engañaron a su novia por accidente, le pueden decir que les hicieron un amarre. Que encuentre el portal rápido, así, así mi vida. ¿Qué? Se los prometo. Yo tampoco me lo podía creer. Y dije, ¿cómo así? Las mujeres cada vez están más crédulas.
Güey, mi recarga de 20 varos, ¿qué le pasó? Que me caigo. Ah, venga, 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 venga. Ya nos fuimos del Nether. Ya podemos poner esta cosita aquí. Y a estas alturas. Oh, ya devuélvete, por favor. Bueno, pero al menos no lo voy a decir en voz alta porque va a pasar. Pero ya lo voy a decir en voz alta porque los voy a dejar con la duda. Al menos no se nos ha roto un ojo. Que no pase, que no pase, que no pase, que no pase, que no pase. A mí se me hace que tú me hiciste un amarre. Claro, cada vez que vienen anoto sus nombres y hago un círculo con velas oscuras y demás. Y empiezo a hacer el dichoso amarre. Genial, vamos a necesitar barco, ¿verdad? Y no tengo madera, ¿verdad? ¿Verdad? Y esa perla se fue más lejos que nunca. Diosito, haz que me alcance la madera. Deberíamos devolvernos y conseguir un poquito antes. Ya por lo menos tenemos idea de la dirección. Siento que va a ser más peligroso estar aquí sin madera. Se le rompen dos ojos seguidos. ¡Cállese! ¿Qué hay, Nat? Buenas piernas, por cierto. Hola. Gracias. Ahí me amarraron como puerco. Yo también me voy a amarrar como puerco este septiembre. Hola, Moma. Ay, me respondió, si ¿sí lo oyeron? Bonito. Güey, el bosque más cercano estaba a 200 kilómetros. Estoy escuchándolo al cantar, creo que ya está en el escenario. ¡Maldita sea! Gracioso, pero no gracioso de risa. Gracioso de raro. Uy. ¿Alguien más oyó un sonido raro? Como que tienen un desmadre en tu casa. ¡No! ¡Son mi casa! ¡Son 4 cuadras! ¡Está Nodal! Me está diciendo Benny, óyeme. Pero me vale pito. Bueno, no tanto pito. Bueno, gente, ni madres. Si no vamos al concierto, traemos el concierto a la casa. Se me olvidaron las canciones de Nodal, me quedé en blanco. Por favor, la que me gusta. De los besos que te di, amor, ¿a cuál de todos echas más de menos? Aquellos tiernos o los que llevan veneno, los inocentes o los que no tenían freno. De los besos que te di, amor, ¿a poco no hay alguno que recuerdes? Si tú solita fuiste quien me dio luz verde, y ahora no importa que hasta la memoria pierdes. Estoy seguro que en la noche me recuerdas y los labios tú te muerdes. Vamos a aprovechar mínimo esta maderita para hacerme una mesita de crafteo. Y ya el resto me alcanza para hacerme un bote, creo que sí, ¿eh? Creo que fui a buscar madera por nada. ¡No! Bueno, tan por nada, no. Listo. Hito, nos vamos. Nos vamos con un poquito de madera extra y pura fe y confianza. Voy para aquí porque la perla cayó aquí, ¿verdad? Me encantas con tu bella voz. ¿Eras una sirena? Sí, soy. Y bueno, gentecita preciosa, nos vamos, nos vamos. Este mar se ve demasiado grande.
Pero ojalá que encontremos algo. Tengo fe. La 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 la. Chelsea, hora de tomar chela, así es. ¿Por qué chinga el mar es tan amplio? Yo sí decía que estaba teniendo mucha suerte, ¿eh? Bueno, al menos mal. No te Aurelio rompas, no te rompas. Martínez envió 100 estrellitas. Se me cayó. Paso por ti. Vale, bebé. Te espero en mi cachita. Ay, Dios mío. Arígate no, yo me voy. Tachi atome. Sagashimono, sagashini yukunosa. Tararara koin. Sorry, you gonna be my friend. ¿Jungla? Bueno, tan sorprendida no estoy. Últimamente la generación de mis mundos es una porquería. Ayúdenme a solucionar este problema con la generación de mundos. Bueno, no pasa nada. Sigamos, ya debemos estar cerca. Lo vuelo. Huele a dragón. O sea, cómo va anocheciéndose. Se ve bonito el atardecer. Y las estrellas. Casi digo las lunas. Jungla con terracota. En serio les digo, últimamente la generación de mis mundos. Por si las moscas te llevaré conmigo. La generación de mis mundos está de la verga. ¿Qué? Ok. Ok, bueno, vamos a utilizar el truquillo para ver. Listo. Bueno, se supone que vamos a tener mejor ojo aquí, pero. Pero igual lo dudo. Creo que lo habríamos notado. Venga. ¿Se rompió? No. No, pero al Aurelio final no Juan vi dónde Martínez fue. envió 50 estrellitas. Dos tragos y vuelvo a pensarte, me aferro, no quiero olvidarte. Andamos bien bonitos cantando. Gracias, Aurelio. ¿A qué huele el dragón? A basura. ¡Me está mamando gallo esta pinche bola! Y se rompió. Bueno, supuestamente está por acá. Vamos a intentar aquí. Ah, ya, por favor, déjame en paz. Bueno, es que para esas alturas creo que será mejor ir nadando. ¿Y mi ojo? ¿Alguien me recuerda cómo abro la hitbox? Creo que es F3H. F3B. Ah, mira, está por acá. Listo, 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 listo. Ya no quiero F3B. Listo, 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 listo. Dios mío. Esto me está tomando el pelo muy feo.
Ya lo suponía. Ya lo suponía. Por favor, ya. Húndete, pinche ojo de porquería. ¡Amigo! Aquí tiene que ser, ¿eh? Aquí tiene que ser. Ah, bueno, mira. Bueno, esto va a ser complejo porque tendremos que estar destruyendo esto constantemente. ¡Uy! ¡No! ¿Qué hice? ¡Por favor, no! ¡No! ¡No! Pensé que se iba a agotar el aire. Pensé que se iba a agotar el aire. Digo, o sea, que se iba a agotar el agua cuando cerrara esto. Venga, ahorita sí debería funcionar, ¿eh? ¡No! Al menos respiro. Ay, no. ¿Qué? No, ahora sí me morí. Pero, ¿por dónde entras? ¡Nata, por favor! Tenemos una oportunidad. A ver. Ya, tranquilos. Y no me importa esto. Esto se va a borrar del video. ¿Ok? Esto se va a borrar del pinche video. Y ni ustedes lo van a mencionar, ni yo. No me lo creo. En los comentarios que digan yo vi que hizo trampa, los baneo. Kono bangumi wa koran no sponsor no teikyou de okuri shimasu. ¡No mames! ¿Y sabes qué pensé? Poner la cama. Yo vi, Hugo, te podemos banear. ¿Alguien sabe cuántos niveles tenía? No, no va a ser creíble que los haya perdido tan rápido. ¿Cómo te va a pasar eso? Es que Wolfie, qué pez, porque dije, claro, si cojo el agua con la botella no pasa nada, pero Dios mío. Y aparte, esto estaba en la mierda, ¿eh? Últimamente la generación de mundos es una popó. A más no veo, me amenazas, te voy a patear la cola. Esto es una porquería, ¿eh? Bueno. ¿Alguien sabe cuánto tenía de experiencia? Para que el video sea creíble. Eso era lo que tenía que hacer. Tan simple. Bueno, el problema es...
Bueno. Antes, Kibe, Natita, experiencia. ¡25 niveles, gracias! A ver, 64. 25 y algo. Esto no es nada malo. Los youtubers lo hacen todo el tiempo. A dejarla ahí por si las moscas. Ok. Vamos a botar esto. Y vamos a salir y a entrar. ¡Tramposa! ¡Tu cola! Entonces, lo que vamos a hacer es... Y nuestra, el resto de nuestra armadura. Y los diamantes. Ah, mira, ya es de día. ¿Y el bote? ¿Dónde están las cosas? Ah, bueno, el bote está por allá. Abuela, ya no estás para estos trotes. Por favor. La mesa de crafteo ya debió dejar de funcionar. Uy, uy, no se dañó, 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 no se dañó. Verga. Esperable. Relájese, abuela, que ya no está para esos trotes. Abuela, su cola. Listo, venga. A ver, calculemos plan. A ver, tengo una idea. Pongamos el agua aquí y quitemos el agua cuando lleguemos. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Ah. Eso era todo. Listo. Ahora vamos a bajar y esto creo que va a ser lo más complicado del reto, ¿no? Bueno, no lo más complicado, pero vamos a tener que picar siempre el diamante. El cual está bastante duro. ¿Tienes las perlas? Sí, sí las tengo. Tengo todo. Bueno, como ya hay cuál es la trampa, vamos a hacer esto. Dame mode. Espectador, porque luego nunca encuentro esta mierda. Uy, o sea, mira, no lo hubiese encontrado nunca, ¿eh? Y bueno, para saber dónde está de paso. ¿Dónde está? O sea, fíjense que ni siquiera lo estoy encontrando con espectador. ¿No tiene? Ah, mira, sí tiene, sí tiene, sí tiene. Vamos a fingir que justo estábamos aquí, ¿no? Creativo.
Uy. Bueno. Uy, pero bueno, tampoco deberíamos ser tan evidentes y caer justo ahí debajo, ¿no? Es más, voy a morir. Venga. Creo que esta va a ser la mejor opción. Listo. Ustedes no entenderían lo difícil que es esto, así que... ¿Esto saldrá en el video? ¡Claro que no! Esto es el arte del cine. Les prometo que no vuelva a pasar, pero es que tengo un concierto que ir y tengo gente esperando, güey. Bueno, solo una amiga. Voy a ver cómo ha dicho Isa. ¿Qué dice? ¿Por qué? Es un momentito, tarde. Pinche portal no tiene ni un ojo. Yo lo sabía. Esas vainas me pasan a mí. Listo, entonces ya. Isa me dijo que no le molesta que llegue tarde. Volvemos a la acción. Ay, esto va a ser eterno picando tal... Bueno, pues podríamos hacer así. Y así pues obviamente no nos caemos. Porque nunca piques hacia abajo en Minecraft. ¡Listo, gente! Venga, venga. Vamos a ponernos aquí las antorchitas. Ojo, espía. Pobrecito. No, me caí. ¿Qué pinche pendeja estoy? Me quité el escudo de la mano. Estoy becerra. No tengo escudo. ¡Deje de seguirme, raro! No. Toca hacer escudito. Desaparece. Listo. Ok, también uno suele cagar este portal. Lo he visto y tengo mala fe. Así que, a repararlo, gente. Cálmense. Ténganme fe. Así que intentemos hacer las cosas bien, ¿ok? Muere. Listo. Y desde esta altura es... O sea, no sé, por si las moscas un poquito más altas, ¿no? Es improbable dañar el portal, ¿no? Y ahora vamos a hacer los ojitos. Con 11 ojitos y esto ya estamos. Nos queda una perla porque no sé hacer water drops y tampoco tengo agua. Entonces empecemos. Listo. Y ahora, ¡oh! No he guardado partida. Listo. Uy, ¿sabes qué? Sí. No, esto pudo ser fatal, porque si hubiese dormido y me levantaba, caía en el portal y me moría. Bueno, pues no pasó. Ya. Restauremos energía. Y el portal. ¡Ya! Yes. Se pudo, gente. No problem. Natita puede con todo. Siempre ha sido así y siempre será así. ¿Tengo flechas? Creo que sí, compré bastantes. Dios mío. Epa. No me golpeé, tonto. Esto ya tenemos experiencia. Podemos hacerlo.
¡Eso! Maldita Hood vuelve al ataque. ¡Déjame en paz! Ñaña. No nos desconozcamos, amigo. No, estoy... ¡estoy pro player! Déjame en paz. Venga, vamos a intentar desde aquí lejos conseguir esta. Que mientras más nos acerquemos, más difícil va a ser. ¡Quítate! Ay, más abajito, más abajito, más abajito. Más arribita, más arribita, más arribita. ¡Ja, ja! Se le reventó al mismo. ¡Yas! Casi se me olvida que convierto todo en diamante. Estaba tan metida en la pelea. ¡Yas! Vamos a intentar acá. No sé si... No sé qué tan cerca cayó, qué tan lejos. ¡Yas! 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 Ese está muy alto. Un poquito más alto. Un poquito más bajito, no más. ¿Más bajito? O no sé, no sé qué tanto quedó. Me está quedando justo el pelito. No, ahora sí me pasé. No, qué difícil es. ¡Quítate, estúpida! ¡Me moviste! No, y ahora no veo. ¡Ya! Le di. Le di. Le di. ¡Ush! Le di, le di, le di, le di, le di, le di. A que no te la esperabas, mamona. Aquí no, aquí no, aquí no, aquí no, aquí no. A poner aquí contra la pared, porque luego esa vieja se enloca. Lo sabía. No, pero no muero. Uy, no debería tentar más hacia la suerte. ¡El pan! ¡Me quité el pan de la mano! Amiga, 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 yo estoy escalando, no me chingues. Mucho más arriba, Nata, Dios mío. Mucho más abajo, Nata, Dios mío. Más arriba. No, no creo que lo esté haciendo mal. Sino que no alcanzo a ver. No, sí, 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 es más alto. Sí, 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 lo logré, ¿verdad? ¡Uy, déjame en paz! ¡Oh, más perlitas por si las moscas! Gracias, dragoncita, por ayudarme. No. Ya. No tienes cómo curarte. Eres dragona muerta. ¡Qué pro! ¡Dios mío, tenía que abrir mi jetota! ¡Mi jetota de burra! ¡Quítense! Luego se molesta porque uno los mira. ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¿En qué momento me llenó así? No. Bueno, 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 bueno. No puedo pasar sin mi cabita. No, güey, a ver, a ver. Dios mío. ¡Parkour, parkour! ¡No! Nos ha dañado. ¡Ay, claro! Ya después de esto puedo... Puedo hacer lo que quiera y no daña el... Dios mío, qué susto. Qué susto te me di. Dije, ya, esto está muerto. ¿Por qué no me sirvió el parkour? Ya después de hecho el portal puedo lanzarle cualquier bloque. Me asusté, me asusté, me asusté. Admito que pensé que estaba muerta. Y que ya, hasta aquí el reto de hoy. Pero no. No me está haciendo daño. Creativo, gente. Venga, venga. ¡Deja de dispararme, mamona! ¿Y el resto de mis cositas dónde está? Bueno, no, 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 no las necesito. ¡Mierda! Necesito mis perlitas, mi pan. No. ¿Y el arco? Aquí está. ¡Mierda! ¡Dios mío! ¡Pinche aliento de mierda que te cargas! ¡Morra babosa! ¡What the fuck! Venga. Genial, no voy a poder pegarle. No hay.
Listo. No te quito nada. ¿Qué? Tremendo bug. Ay. Están random los bugs. Están randoms. Amiga. Amigue. Como usted guste. Prepárese para morir. Eso. No, eso. Oye, ¿la Bedrock no se transforma? Sí, sí se transforma. A ver, voy a quitar esto que creo que es lo que me está bugueando. Dios mío, no me mandes a volar, 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 no me mandes a volar. Esto hace más daño. Uf. Amigo. Eso. Tú vuela bajito. ¡Ñaña! ¡Pero quítate! Te me ponen en los ojos y luego, ¡ay, mira! Te voy a pegar. ¡Uy! ¡Alíjate, Dilfuigu, Dil Dragón! ¡Ven acá! ¡Eso no es todo lo que tengo! ¡Deja de correr! ¿No ves que si corres no te puedo pegar? Ya ven. Algún día, gente, algún día. Deja de campear, pinche dragona de porquería. No. Listo. Ya estás muerta. Moriste. Ya. Y a transformar todo esto. Moriste. ¿Por? Ah, son mis cosas. Experiencia, 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 experiencia. ¡Chido, gente! Y esto fue Minecraft, pero todo lo que tocamos se convierte en diamante. Espero que si te gustó el video, dejes tu like, tu comentario. Y recuerdes seguirme. Recuerda que hago directo casi todos los días. En la descripción te dejaré la plataforma en la que transmito y mi página. Hasta la próxima ocasión. Nos vimos y bye, bye. GG, gentecita. Sí, se consiguió. Sí, se consiguió.